Ya que hablamos de un club movido, me imagino que el paso a Boca es un puterío Boca, no es un puterío. No, yo, mirá, el puterío fue para mi vida, el paso a Boca. Para tu vida. Sí, porque yo, por ejemplo, estaba en Argentinos y tenía a Santino, que había nacido en 2009. Sí, 2009 había nacido Santino, diciembre del 2009. En junio de 2010, o en mayo de 2010, Hace el cuando yo hago gol. el gol, yo festejo con el chupete en la boca, el dedo en la boca, por eso, que era para él. El gol más gritado Sí, de mi vida, no el sé si mío la de también, vos. sí, el mío también. Y bueno, después empieza a pasar el tiempo y nada, yo iba a un lado, iba al otro. Si bien en ese momento vivía en Urquiza y había mucha gente argentina que te Sí. conocían y una cosa y la otra, el paso a Boca es como catapultarte demasiado, ¿viste? Ya Y te es conoces un... hasta que no mira fútbol como en el mundial, viste que Claro, no mira fútbol en el claro. mundial, mira. No, lo que pasa, por eso yo a mí me gusta marcar siempre la diferencia en lo que son los clubes grandes y hay clubes que son más que grandes porque la repercusión que tienen, vos cuando pasás a un club como Boca o como River, sos zócalo todos los días de... Teis Sport, de ESPN, de Fox, de TNT, de lo que vos quieras, el canal que vos quieras. Pasás a ser Zócalo todo, habitualmente, todos los días. Entonces, No estabas acostumbrado no para estás nada. acostumbrado, no estás acostumbrado. Y por eso, cuando a mí me viene a buscar Boca, yo ya sabía que me quería Boca cuando nosotros, antes de salir campeones. Entonces, antes de salir campeones, yo ya sabía que me quería Boca. Cuando terminamos, salimos campeones y entramos en vacaciones, y en vacaciones me llaman mi representante y me llaman de Boca. De ahí tuvimos casi 2 meses negociando. ¿Eso te repercutió psicológicamente? No me mareó para nada. No me mareó para nada. Porque si me hubiese mareado, yo no iba a la pretemporada Mar del Plata contra Obvio. Y eso es lo que me da bronca ahora de algunos muchachos Está de moda ahora. que entienden de que, bueno, no, hoy no voy a entrenar o no viajo a la pretemporada para ejercer presión y mostrarles que me quiero ir. ¿Qué estás haciendo? O sea, vos le estás siendo esquivo a un club en el cual te dio la posibilidad o de debutar en primera o que te contrató y que te da absolutamente todo y te brinda todo, está bien, después está lo tuyo, lo que vos le das, ¿no? Pero al margen de eso tenés que pararte en un lugar y decir, bueno, yo tengo que ser leal con este club. Después a mí, si me fallan o no me fallan, y si vos no, vamos a hacer de cuenta, yo no voy a la pretemporada con Argentinos contra Olio. ¿Sí? 15 días a Mar del Plata. Y cuando vuelven, yo estoy acá, estaba entrenando en la UTA. Y Boca no me contrataba. ¿Qué hacía Trolio? ¿Me tenía que poner titular? No. No, Fue el capitán, campeón de afuera, Argentinos, en ese momento, para afuera. afuera. Entonces, fíjate cómo de un momento para otro enseguida te corriste vos solo. ¿Me entendés? Y de una situación en la cual vos eras el capitán de Argentinos y te quería Boca, te iba a seguir a Boca. Y de golpe estás sentado en el banco. Entonces digo, traté de entender absolutamente todo y en ningún momento, tampoco mi representante me lo planteó, ¿eh? Que me haya dicho, bueno, no, no viajes a la pretemporada. No, pará, no. Nunca me lo planteó. Yo viajé y no me olvido más. El día que volvimos de la pretemporada estábamos con el micro entrando a Capital. Y me dijo, ya se hizo todo, mañana hacemos los estudios. Dije, bárbaro, yo ya estoy. Entrené, hice mi pretemporada con el plantel profesional. Listo, me toca despedirme. Saludo, abrazo a todos. Gracias a Dios le pude dejar plata al club. Y buena plata al club. Y en ese sentido, se cerró todo para bien y yo seguí mi camino. Que creo que es lo que tiene que ser. ¿Y vos sabías si Boca ya lo quería el Vichy o no? No tenías Sí, idea. el Vichy a mí ya me lo había dicho. El Vichy a mí me lo había dicho. Estamos con bastante antelación. Sí, previo al partido con San Lorenzo creo que fue. Previo al Bastante. partido con San Lorenzo, Faltaban tres fechas, tres más o fechas más menos. El faltaban, día del sí. 2-1. A mí ya me lo había dicho y bueno, nada, yo algo sabía de que iba a ser contratado por Boca. Y mismo, bueno, nada, todos teníamos muy buena relación con el cuerpo técnico y también se van filtrando pequeñas cositas. Entonces, en la diaria. Y yo ya sabía, pero bueno, nada, después el cuerpo técnico, no es que el cuerpo técnico se va a cualquier lado y te dice, bueno, sí, tiene la obligación, me llevo a los 11 que salimos, no, no puede, no se puede, pero bueno, sí, yo ya lo sabía y
por suerte, gracias a Dios, todo se dio en primero en buenos términos y beneficioso para mí y para el club. ¿Es cierto que casi trabajo con Artigosa a Boca? Sí, porque Vichy nos había dicho que nos quería a los dos. Creo que fue posterior al partido con Independiente. 4-3. Me parece, no me acuerdo bien, la verdad que pasaron, pasó tanto tiempo. Y si lo fueron que... a ver ese día, fue excelente. Ahí sí, cerraron. Yo no creo que desde un club del fútbol argentino necesiten ir a verte puntual. Yo creo que lleva, por ejemplo, Boca sí, o River, San Lorenzo, Independiente, Racing. Yo digo, debe ser de un tiempo para acá donde vos tenés buena referencia, lo vas viendo, te lo enfrentaste en alguna que otra ocasión, entonces ya tenés como un panorama. Sí, los clubes de afuera, cuando te vienen y vienen a ver un jugador, sí, obviamente, vienen a la cancha. Pero bueno, nada, yo tenía eso. Creo que lo de Néstor fue que se recuperó Bataglia. Se recuperó del tobillo. Y bueno, nada, no, creo que Boca no lo contrató por eso. ¿Y cómo fue el paso a Boca? ¿Jugar con Riquelme? Y fue todo un, eso. ¿Te fue cambió un todo? Cambio. Sí, todo, absolutamente todo. Pero totalmente. Yo creo que hasta cuando vivías en un edificio sabían que había un futbolista capaz, pero después ya sabían quién mí, es. Quién claro, es. Claro. A mí lo que me pasó fue, yo cuando llego, yo me hago la revisión médica y al otro día firmamos. Cuando firmamos al otro día, Boca, el plantel entero, se había ido de pretemporada a Australia y Venezuela. Australia y Nueva Zelanda, perdón. Bueno, ¿qué pasa? A mí me dijeron, bueno, mira, si está todo bien, firmamos, tenés el vuelo a la noche solo. Pero en el mientras tanto, en estos 2-3 días que estás acá, vas a entrenar con los que se quedaron acá. ¿Quiénes eran los que se quedaron acá? Se había quedado Gary Medel, Bonilla, que creo que se iba en ese momento, estaba arreglando su salida, Seba Bataglia, Palermo y Riquelme. Entonces yo dije... Soñado. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Y de golpe, en mi primer entrenamiento, entreno, y una cosa y la otra, Román estaba, creo que con lo de la fascitis plantar, estaba recuperándose sí, de eso. Mucho tiempo. Entrené con algunos chicos de la reserva, no sé qué, y cuando me veo a bañar, me encuentro en el medio de Martín y de Román, en la ducha de En Casa Amarilla. Entonces, ya uno dice, bueno, ¿cómo de pasar a estar en el vestuario de la UTA con gente que uno veía todos los días? Y también uno estaba con Caldera, estaba con Nico Pavlov y Fede Domínguez, todo en ese momento que eran tipos que a nosotros no nos hacían muy bien. De golpe, vestuario de Casa Amarilla, en una ducha Román y en otra la ducha Martín. Entonces digo, fue como mucho y por eso también te marcaba la vida, el día a día de la vida, de que tenés de todo. Si bien no sos salidor, creo, sos como eras más tranquilo, ¿te empezaste a cuidar un poco más? No, yo siempre fui de la misma manera. Yo estaba en novena y teníamos un partido un sábado a las 12 del mediodía y si había un cumpleaños de 15 de una muy, muy amiga mía o lo que sea, le decía a mis viejos me vengan a buscar a 12:30, 1. Y me venían a buscar 12:30, 1. Si iba. ¿Siempre tuviste en claro que querías ser jugador de fútbol? Siempre, ¿no? siempre. Mira, hace ya un par de años, nos reencontramos con los chicos de la primaria, que tenemos un grupo de WhatsApp, y uno de mis, amigos, ¿no? También porque lo conocí, hicimos 7 años de primaria juntos, me lo dijo. Yo no me olvido nunca más que vos me decías, hay que hacer esto para llegar y jugar al fútbol en primera. Y yo, uno se va olvidando de esas cosas, ¿no? Con tantas cosas que va viviendo. Y yo le digo, ¿cómo te acordás de esas cosas, no? Pero bueno, era una manera, un estilo de vida, una manera de ser, de vivir. Y no modifiqué nunca mi forma. O sea, si ganaba y mi señora me decía, salimos a comer esta noche, bueno, vamos, salimos. Si perdía esa noche, esa cena se cancelaba. Y no es que se cancelaba porque yo digo, o me van a decir algo, o no tengo ganas, no estoy de ánimo, y lo viví siempre igual.